es este cruce y este malestar que una y otra vez expresa Uruguay, por supuesto, manifestando su consternación, vamos a plantearlo en estos términos, respecto de la dificultad de... Bueno, vamos en vivo justamente a Puerto Iguazú. A ver, Pablo, estamos con vos. Ojos de todo el mundo. Esa es la realidad. La expusimos hoy una vez más y simplemente lo que dijimos entonces fue que íbamos a seguir caminando en lo que es el objetivo trazado por Uruguay, que es una mejor inserción internacional. Y respecto al propio bloque, intrabloque, digámoslo así, hemos procurado también llevar adelante una serie de modificaciones y particularmente hemos planteado ya hace más de 6 meses la posibilidad cierta, a través de un proyecto de resolución, de terminar con todas las restricciones que existen intrabloque para conformar entonces sí el primer estadio de integración, que es la zona de libre comercio. Ahora, usted hasta habló de esa necesidad de sincerar, es decir, reconocer que esto mercado común no será nunca, pero Uruguay sigue sin encontrar eco dentro de este mensaje que plantea establecer. ¿Se interpela a Uruguay incluso poder pasar a ser un estado asociado del bloque? Bueno, esa es una decisión que, como el otro día lo manifestaba y creo que usted se hizo eco, en la Comisión Internacional del Senado, es algo que sin ninguna duda en algún momento Uruguay se tendrá que plantear. En cuanto a lo que es la pertenencia al bloque, ya sea para modificar el propio tratado fundacional o eventualmente plantearnos la posibilidad de dejar el Mercosur en su condición de Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado. Pero todas esas consideraciones, que obviamente siempre están arriba de la mesa, esa posibilidad, obviamente son temas que me trascienden, que trascienden al canciller, será algo objeto de consideración eventualmente por todas las fuerzas políticas que integran el Uruguay. ¿Presenta contratiempos de lo jurídico? Bueno, hay estudios hechos al respecto, los caminos se pueden recorrer, simplemente insisto, lo más trascendente sería que exista la voluntad política, así como en su momento existió para incorporarnos al Mercosur y fundar el Mercosur, bueno, para una decisión tan trascendente como esa, que nos trasciende, insisto, a mí como canciller me trasciende, eventualmente habrá que recorrer el mismo camino, ¿no? Es correcto, usted hizo referencia al término Socasur, ¿cuánto de ironía hay en eso? En sincerarse y decir, bueno, esto es una zona de libre comercio, ¿fue usted el que hizo referencia a eso? Sí, efectivamente hablé de Socasur. Sur, esto es una zona común del sur, porque no es menos cierto que transcurrido 32 años, si algo que queda a la vista es que lamentablemente lo que hemos hecho es transitar por un camino que se ha apartado del artículo 1 fundacional del Mercosur, que planteaba crear un mercado común en el término de 4 años. Recordemos que hubo un periodo de transición que se hablaba de 4 años, bueno, ese periodo de transición lleva ya 32 años y seguimos apartándonos del artículo 1, que es del tratado fundacional. De ahí que en el mejor de los casos, y lo que realmente uno vislumbra que sería posible en el estado actual de Mercosur, es crear una zona de libre comercio, en este caso lo que he dado en llamar el Socosur. Gracias, canciller, muy amable. Al contrario, muchas gracias. La palabra del canciller Francisco Bustillo en vivo desde Puerto Iguazú, en el momento en que tiene que incluso tomar la foto oficial, ha dilatado esa instancia para poder conversar con nosotros.